La movilidad urbana es un gran desafío en las grandes ciudades, donde necesitamos reducir la congestión de tráfico, la contaminación, etc. Los avances tecnológicos, sobre todo en campos como la geolocalización y la conectividad, permiten el uso de estas tecnologías para la gestión eficiente de flotas de transporte. En general, una flota de transporte está formada por un conjunto de vehículos, posiblemente de diferentes tipos, que es utilizado por alguna organización, operador de la flota, con el objetivo de proporcionar un servicio de transporte específico. El operador de la flota puede ser un organismo público, como un ayuntamiento o empresa municipal de transportes, o privado. Generalmente, el objetivo del operador de la flota es proporcionar eficiencia, esto es, maximizar la calidad del servicio y minimizar los costes de funcionamiento. Con respecto a la calidad del servicio, el objetivo es, generalmente, reducir los tiempos de espera y transporte. Sin embargo, otros aspectos también pueden ser importantes, como la reducción de las congestiones de tráfico, un uso igualitario y justo de los recursos, etc. La eficiencia del servicio de una flota de transporte depende de decisiones estratégicas a largo plazo, como el número de vehículos, la distribución de bases o estaciones en zonas geográficas, y también de la coordinación de la flota durante su funcionamiento. Diferentes tipos de flotas requieren diferentes mecanismos de coordinación. Para tomar decisiones a estos niveles, normalmente los operadores se apoyan en sistemas informáticos de gestión de flota. Vamos a analizar diferentes tipos de flotas de transporte. En las flotas estáticas, el número de vehículos y la cantidad de tareas de transporte son constantes o casi constantes durante su funcionamiento normal de la flota. Ejemplos típicos son los sistemas tradicionales de transporte público, como flotas de autobuses, trenes, metro, aviones, etc. El objetivo principal de un sistema de gestión de flota es la planificación a largo plazo, mantener el rendimiento del sistema lo más cerca posible de los planes preestablecidos, por ejemplo horarios, y monitorizar y actuar en caso de eventos inesperados. Las flotas dinámicas son flotas en las que las tareas de transporte aparecen sobre la marcha, por lo que no se puede depender, al menos totalmente, de planificaciones preestablecidas. Normalmente, el objetivo de este tipo de flotas es proporcionar servicio de transporte bajo demanda. Ejemplos típicos son servicios de mensajería o reparto a domicilio, ambulancias, policía, etc. Estas flotas tienen un número de vehículos fijo, pero un número de tareas de transporte variable y desconocido a priori. Para estas flotas, el objetivo principal de los sistemas de gestión de flota es resolver la asignación o envío de vehículos, es decir, asignar vehículos a las tareas de transporte de manera eficiente. Aquí el principal desafío es la toma de decisiones a corto plazo. El problema de despliegue y recolocación de vehículos es importante. Consiste en distribuir los recursos disponibles, es decir, los vehículos, tanto a nivel espacial, en el área geográfica de influencia, como a nivel temporal. La idea es distribuir los vehículos en función de la demanda actual y esperada. Durante las últimas décadas han surgido diversos sistemas para compartición de vehículos. La idea principal es maximizar el uso de vehículos para tareas de transporte, reduciendo los tiempos de inactividad. También en el sector empresarial ha surgido la idea de flotas flexibles, compuestas sobre la marcha por vehículos de diferentes propietarios. El objetivo, nuevamente, es optimizar el uso de los recursos disponibles, pero también aumentar la flexibilidad en la prestación de servicios con cada vez más fluctuaciones de demanda. Los sistemas de compartición pueden ser de diferentes tipos. Diferentes usuarios pueden usar un número de vehículos, propiedad u operados por alguna organización o entidad, para sus necesidades individuales de transporte. Este es el caso, por ejemplo, de los servicios de uso compartido de bicicletas o automóviles para la movilidad urbana. Por otro lado, usuarios u organizaciones privadas que poseen vehículos pueden ofrecer un uso parcial de esos vehículos a otros o pueden participar con su propio vehículo en la provisión de un servicio de transporte determinado. Este es, por ejemplo, el caso de los servicios de taxi o mensajería autónomos como Uber, Cabify, Glovo, BlaBlaCar, donde los particulares participan de una manera intermitente en la provisión de un servicio determinado. Denominamos a este tipo de compartición de vehículos flotas abiertas. Las flotas abiertas se caracterizan por los siguientes aspectos. Demanda dinámica de servicio.
como en las flotas dinámicas. Número variable de vehículos. Los vehículos pueden unirse o abandonar la flota en cualquier momento. Autonomía y control limitado. La capacidad del operador de la flota para regular y controlar su comportamiento puede ser limitado. En flotas abiertas, el uso de un vehículo en particular y su disponibilidad en un momento determinado en una ubicación específica no solo depende de las decisiones del operador, sino también del usuario o propietario de ese vehículo. Aquí, las preferencias individuales, los objetivos y necesidades de los propietarios y usuarios deben equilibrarse con los objetivos globales del sistema en su totalidad. Tamaño. Mientras que las flotas estáticas y dinámicas suelen operar en entornos más bien pequeños, con un tamaño limitado, las flotas abiertas están concebidas para funcionar potencialmente a una escala más grande. La gestión operativa de las flotas abiertas debe centrarse en el problema de equilibrar objetivos globales e individuales. El objetivo es maximizar la consecución de las necesidades y preferencias individuales, pero al mismo tiempo garantizar una operación eficiente con respecto a algunos parámetros globalmente deseables. Además, el tipo de objetivos globales puede ser diferente a las flotas estáticas o dinámicas. Especialmente para los servicios de movilidad pública serán importantes parámetros como la eficiencia energética, el uso igualitario y justo de los recursos, la reducción del tráfico, etc. Las tareas de decisión básicas que deben resolverse en la gestión operativa son las mismas que las flotas dinámicas, asignación de tareas a vehículos y recolocación de vehículos. Vamos a ver un ejemplo de cómo una gestión inteligente puede mejorar la eficiencia de una flota de transporte. En este caso, vamos a suponer que tenemos una flota de grúas que van a atender a vehículos averiados. El objetivo es recorrer el menor número de kilómetros. Usaremos un ejemplo sencillo y reducido. Supongamos que en una ciudad tenemos en un momento determinado 5 grúas disponibles, en las localizaciones mostradas. Si en un momento determinado hay 2 vehículos averiados, lo óptimo sería que esas 2 grúas fueran a atenderlos. Veamos otro ejemplo. Dada la situación de las grúas, se produce la avería del vehículo 1. La grúa 2 es asignada ya que es la más cercana. Si poco después se produce la avería del vehículo 2, la grúa más cercana no asignada es la 1. Sin embargo, se podría realizar una reasignación más eficiente, puesto que la grúa 2 todavía no ha llegado a su destino. Pero, ¿qué pasa si ahora la grúa 3 termina un servicio y pasa a estar disponible? En este caso, interesaría cambiar la asignación por esta más eficiente, en la que la grúa 2 vuelve a estar asignada al vehículo 1 y la grúa 3 se encarga del vehículo 2. Veamos un último ejemplo. Varios vehículos van averiándose en diferentes instantes. Un típico sistema que va asignando a cada vehículo averiado la grúa libre más cercana produciría la siguiente situación. Esa asignación sería muy poco eficiente, sobre todo para los 2 últimos vehículos, ya que las grúas disponibles están bastante lejanas. Sin embargo, se podría modificar la estrategia y conseguir una mejor asignación. En este apartado hemos analizado cómo diferentes flotas de transporte tienen diferentes características que determinan el tipo de métodos a aplicar para coordinar su gestión durante su funcionamiento.